Señoras y señores, bueno, pues estamos tratando de, como en todas las entrevistas, de escribir un documento con audio, con voces originales, con los protagonistas de la historia, precisamente acerca de la historia de lo que es la música mexicana y particularmente de la música con mariachi. Y uno de los más importantes personajes y protagonistas de esta historia, usted lo va a ver a través de esta entrevista, es el maestro Gustavo A. Santiago. Y vamos a empezar, ahora sí que perdóneme usted por el principio, con los orígenes y todo, pero se trata de ilustrar una época muy importante de la música mexicana, de una marca muy importante de discos, una, ahora les llaman fonoproductoras, fonograbadoras, de un gran mariachi o de todos los músicos de mariachi, de los personajes que usted va a identificar inmediatamente, personajes vigentes en este momento, muy importantes dentro de la música popular, aunque yo sé que, y es más, voy a empezar por ahí la entrevista. Este es amante particularmente de un género muy especial de la música. Pero yo quisiera saludar con mucho respeto y con mucho cariño, tocayo, al maestro Gustavo Amador Santiago. Y hoy me enteré que, y Fernández. A tus órdenes, Gustavo, tocayo mío. ¿Cómo estás? Pues con tu presencia, ¿quién puede estar mal, tocayo? Por favor, con tu presencia. No, yo muy agradecido de que nos hayas permitido hablar contigo. A mí, antes de conocerte, que yo te conocía únicamente en los créditos de los discos, ni siquiera en fotografía todavía, me decían, el maestro Gustavo A. Santiago, como eran todos los créditos, uh-huh, es amante de la música culta, que entonces llamaban clásica. ¿Es cierto, tocayo? Pues sí, porque mira, los principios de casi todos los que estudiamos música, pues la iniciamos con música clásica. Y ya después cada quien nos desparramamos por donde nos conviene o por donde podemos interpretar la música o las tendencias que uno tiene. Pero sí, sí, conozco un poquito de música clásica. Tengo mis preferencias. ¿Como cuáles? Pues mira, a mí me gusta mucho en el piano Chopin. Sí, claro. Chopin. En las cosas orquestales, Tchaikovsky. Y en violín, pues indudablemente que Paganini, que no era violinista, era un monstruo. A mí acaban de regalar un disco con los 24 caprichos de Paganini, que te lo voy a hacer llegar para que lo veas, que es un DVD, para que veas que no he hecho mentiras. Y está, por ejemplo, hay compositores que no dijeron, no los entiendo y me hago bolas, como los cuadros surrealistas, ¿sí? Por ejemplo, Béla Bartók, se me hace incomprensible completamente, y te puedo mencionar tres o cuatro que ya no los puedo quemar porque ya están muertos. Sí, Stravinsky también se me hace extravagante. Ajá. Complicado. Complicado, enredoso, para mi manera de pensar, para mi poca cultura musical. No digo que sean malos, simplemente yo no llego a comprenderlos. Bueno, empezamos por el lugar y la fecha de nacimiento. 1935, DF. Más chilango que yo no lo puede haber, tocayo. Porque yo nací en las calles de González Bocanegra, que colinda con Tepito y con La Lagunilla. Es Peralvillo. Es prácticamente Peralvillo, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Nací en las calles de González Bocanegra. Por ahí cerquita hay una iglesia famosa, porque ahí estuvo Inés o Matamoros también, que se llama la iglesia de Santa Ana. Ajá. Y ahí nací yo, 1935. Bueno, ya había algún nexo con la música, bueno, sí, aunque pues, él era letrista, ¿no? Sí, fíjate, esa calle era muy reconocida, Bocanegra, porque era la calle de los marimberos. Cualquier persona que iba a hacer una pachanga, una fiestecita, que creíamos que de marimba, indudablemente iba a Bocanegra, porque ahí estaban todos los que tocaban marimba. Muy cerca del Paseo de la Reforma, ¿no? Ahora va cerca del Paseo de la Reforma, sí, sí, porque la agrandaron. Y el apellido es de tradición, ¿no? Digo, no sé si sea la misma rama, pero el apellido es toda una tradición, particularmente en la música mexicana.
Pues mira, el apellido de Santiago es por parte de mi padre. Hay muchos de Santiago en el pueblo donde él nació, que era de Jalisco. ¿De dónde? De un pueblo de Huachinango, Jalisco. Ajá. Con G. Con G, Huachina, como el pescado. Como el pescado. Como el pescado, sí. Ahí veo un diploma que dice Huachinango, Jalisco. Ah, sí, ese me lo regalaron. Bueno, me lo dieron, me lo otorgaron. Porque hace cuestión de unos 7-8 años me hablaron de allá del pueblo de mi padre. Señor Gustavo Santiago, a sus órdenes, mire, yo soy de Huachinango y que eso y que el otro, y soy el presidente municipal y no sé, quisiera entrevistarme con usted para pedirle un favor, el que guste. Nosotros conocimos a su papá cuando era joven y que esto y que el otro, y sabemos que usted es arreglista. ¿Y en qué les puedo ayudar? Dice, fíjese que hace poco se soltó el rumor de que había un tesorito enterrado aquí en la iglesia de Huachinango. Y el padre que estaba empezó a hacer escarbadero y no encontró nada. Dice, pero dejó la iglesia hecha ruinas. Entonces, su ayuda, si es que quiere aceptar ayudarnos, es que coopere con unos arreglos. ¿Para quién son los arreglos? Dice, de gente de aquí del pueblo que le han hecho composiciones al pueblo de Huachinango. Entonces, para nosotros sería de una ayuda grande. Entonces, por eso tengo ese diploma. Digo, con todo gusto yo se los hago. Y es más, ni copista van a ocupar, porque yo mismo los voy a copiar para ahorrarnos ese dinero. Y por eso tengo ese diploma ahí de agradecimiento. Oye, ¿y es una sola rama de Santiago? Pues mira, como en los pueblos, nada más hay 3-4 apellidos. Allá se usa, no se usa. Hay muchos Santiagos, mucho Caro, Langarica, y párale de contar, porque ya sabes, el primo se mete con el tío con las primas, sí, el viejo bicho. Oye, ¿y tu papá se dedicaba también a la música? Sí, cómo no. Sí. En ese tiempo, pues prácticamente son todavía los inicios del mariachi ya, sí, como tal, ¿no? Sí. Pues estamos hablando, yo nací en 1935 y él ya tocaba desde antes. Él pertenecía al mariachi tapatío de José Marmolejo, de José, los que acompañaban a Lucha Reyes. Entonces, pues traigo la música, primero por la marimba desde el rumbo de donde yo vivía, después por la sangre de mi papá, sí. Pero en ese tiempo los integrantes de los mariachis, bueno, donde parten los mariachis modernos, sí. todos son de Jalisco, ¿no? O Nayarit. Sí, y Michoacán también. Y Michoacán, sí, es uh-huh. cierto. Sí. Pero ahí está la beta. Pues y ya las nuevas generaciones nacen en el Distrito Federal cuando ellos ya están integrados a los grupos de mariachi más famosos, ¿no? Pues sí, son nuestras raíces. Se puede decir que son nuestras raíces, tocayo. ¿Y por qué el violín? Porque mi papá tocaba violín, mi papá era violinista, modesto violinista, pero violinista, y entonces él me enseñó desde muy chiquillo. Yo tenía 6 años cuando yo ya tocaba piececitas en el violín. Me acuerdo mi primer pieza que él me enseñó, que me dejó la cabeza llena de chipotes, porque no entendía yo, fue Alejandra. ¿Te acuerdas del bachelor? Sí, claro. Ándale, sí. Y de ahí para el real. ¿Qué dice? Me pregunta, ¿fue afición o necesidad? Digo, las dos cosas aunadas. Pero luego estudiaste ya, sí, formalmente. Mis amigos o mis familiares me preguntaban, preguntas capciosas, bueno, ¿y quién es mejor músico, tu papá o tú? Ya no, pues yo. Parece inmodesto, ¿no? ¿Y por qué tú? Digo, porque mi papá se preocupó por darme escuela, por enseñar, llevarme con buenos maestros que él no tuvo. Entonces, por razón natural, no es por pedantería, sino porque por razón natural tuve que aprender más cosas que él. Pero la base fue mi papá. Pero, ¿y estuviste en el conservatorio? Primero, saliendo de la primaria, me enrolaron en una escuela que se llamaba Secundaria de Arte. Estaba allí en San Ildefonso. Después de ahí, nos pasaron al conservatorio, no nos habían pasado desde antes, porque de ahí me pasé al conservatorio. Duré un año, pero como estaba muy nueva la escuela, había mucha deficiencia de maestros, no había
había muy poquitos maestros. Y yo afortunadamente tuve un padrino que era un señor muy especial, era un catedrático, se llamó Jesús C. Romero, y él daba cátedra en la Nacional de Música, y me dijo, Tragaldabas, así me decía él de apodo, Tragaldabas. ¿Qué? ¿Por el apetito voraz o qué? Pues yo no sé, te voy a recomendar en la escuela, ahí están, ya están completos todos los maestros, está el maestro José Roca Bruna, está el maestro Jerónimo Vaqueiro Foster, que después me enteré que creo es pariente de Armando Manzanero, y él fue el que me dio solfeo en la Escuela Nacional de Música, y fue en todos los las escuelas que recorrí. Ya después me pasé a la UDG, la Universidad de Garibaldi. No, nunca toqué exactamente en la plaza. Nunca toqué exactamente en la plaza, sino un lugar que tú lo has de conocer, tocar, se llama Guadalajara de Noche. Sí, lo conociste pues antiguamente, sí. Sí, pues ahí les tocábamos a borrachitos y prostitutas, y de ahí sacaba uno el pan de cada día. Y de ahí, con el tiempo, no sé quién le comentó sobre mi persona a Silvestre Vargas. Y él, me acuerdo personalmente, fue a ver cómo tocábamos, y yo creo que ya le habían platicado algo de mí, para bien o para mal, pero yo creo que ya me conocía. Y dice, oye muchacho, ¿qué pasó, señor don Silvestre? Dice, yo soy Silvestre Vargas, yo ni lo conocía. Yo tendría yo que unos 17 años. Y ya había aparecido en muchas películas, supongo él, ¿no? No, él ya era famoso. Claro. Y entonces me hizo la proposición, dice, mira, te voy a proponer a ver si nos quieres ayudar con nuestro conjunto. Yo soy tengo el Mariachi Vargas, pero el Mariachi Vargas se va a ir de gira a Europa. Y yo no me quiero quedar sin grupo, sin mis clientes. Entonces, si tú nos pudieras ayudar con el Mariachi Guadalajara de Silvestre Vargas, no es exactamente el Vargas, te soy sincero. ¿Te animarías? Digo, pues, si usted cree que yo le pueda servir en algo, yo encantado. Dije, no, pues aquí doy un salto a todo dar, ¿no? Claro. Y sí, me contrataron. Y ya después, con el tiempo, ya me pasaron al Mariachi Vargas, donde duré como 3 años. ¿Cuál era el plantel entonces? ¿Cuál era la alineación del Vargas? La alineación, mira, estaba Miguel Martínez. Nada más. Estaba Miguel Martínez. La trompeta de oro. La trompeta de oro. Estaba Rigoberto Alfaro. ¿En la guitarra? En la guitarra. Estaba Nati en el guitarrón. No, Nati en el guitarrón. Nati González. Nati González. Sí, en el guitarrón. Estaba otro que le apodábamos el Torcazo, José Contreras. Todos tenían apodo, ¿verdad? Todos. Eso es como característica. Clásico. Entre los músicos de mariachi. Es casi una obligación. Sí. Yo conocí a alguien que le decían Solomillo. El Solomillo. Luego lo descubrimos. Sí, a mí, ¿y sabes por qué me pusieron el Solomillo? Ajá. Porque yo siempre, toda la vida... Bueno, hay que decirle a la gente, porque no todo mundo sabe, Solomillo era un personaje de... Ah, de los super sabios. De los super sabios. A eso voy. Que se caracterizaba por su genialidad. Sí, pero yo no fue por mi genialidad, sino por los lentes que los usaba con anillo muy grueso. Y entonces yo usaba ese tipo de lentes. Ajá. Y me pusieron el Solomillo allí en el Guadalajara de noche. Y mucha gente que ha dejado de verme y que después saben que yo hago arreglos y que aparezco en los discos, con mucho respeto se acercan a mí. Oiga, señor Solomillo. Don Solomillo. Sí. Oye, una cosa, el Torcazo, gracias. Entonces. El Torcazo. ¿Qué tocaba? José Contreras. Una indiscreción. Le pusieron el Torcazo porque decían que le habían dado con la Torcasita. Ah, con Matilde Sánchez. La Torcasita, sí. Que cantaba bello. Muy bonito, y era bonita, ella muy guapa. Aparece en muchas películas. Sí, cómo no. Y hay temas clásicos de ella. La Paloma Currucucú y otra de falseta, no me acuerdo cuál. Exacto, que su falseta era uno de los, una de las, de los colores, ¿no? Sí, porque aunque no tuviera que intervenir el falsete, ella la falseteaba, sí, de todos modos. Exacto. Sí. Pero no era un estilo antiguo, no digamos era el estilo de Lucha Reyes, no. Sino ya rayaba en la modernidad, ¿no? Sí, porque ya estaba más moderada su y voz. Un color de voz muy bello. Muy bonito, sí, cómo no. Inclusive yo tengo una fotografía autografiada por ella, porque
ella tenía en ese tiempo una muchachita que quería cantar. Sí, sí, sí. Y entonces me llamó para que le hiciera unos arreglos a su hija. Entonces por eso fui a su casa y ahí me regaló una fotografía que aún la conservo, de Matilde Sánchez. Bueno, el Torcazo. Entonces. El Torcazo. ¿De quién más te acuerdas? ¿De quién más me acuerdo? Silvestre Vargas. ¿Arturo no estaba? Arturo Mendoza. En la Villalbazo, en el arpa. Santiago Torres en el violín. ¿Ya no estaba el maestro Fuentes? No, ya no estaba el maestro Fuentes. ¿Don Silvestre? Don Silvestre, sí. Son de los que me acuerdo. Posiblemente a veces, solamente viendo portadas de discos, aquí está fulano y sutano. ¿Qué tiempo en el Vargas? Tres años. ¿Grabaste algo con ellos? Mucho grabé y me ayudó mucho, porque yo no sabía ni lo que era un arreglo, ni lo que era una producción para película, ni para disco, ni para comercial. Y ahí yo aprendí muchísimo. ¿Fue la primera vez que grabaste? No, ya había hecho unas grabaciones modestas, pero no bajo la batuta de un gran maestro como lo fue Rubén Fuentes, que él sin proponérselo dejó mucha escuela con nosotros, porque no fue maestro de nadie, pero íbamos a esas grabaciones y aprendíamos mucho. Fue uno de los primeros productores de discos, digo yo, ¿no? No, y de los que nos dejaba con la boca abierta con sus arreglos que... Muy diversos, ¿no? No, cuando yo oí por primera vez, por ejemplo, Ruega por Nosotros, con órgano y todo, dije, ¿qué es esto? Él utilizaba mucho los teclados, bueno, pues en Flor Sin Retoño. En el Flor Sin Retoño no era teclado, era guitarra eléctrica. Y también utilizó la hawaiana también, ¿no? También la hawaiana y flautas y fagots. Y metió todos los instrumentos que se pueden usar en una sinfónica, pero con en mucho. En 100 años también. 100 años, la canción muy especial, muy bonita, sí. O sea, ustedes aprendían. Yo aprendía. Pues, escuchando. Escuchando, sí, claro, y viendo cómo se conformaba una partitura y todo eso. Porque yo sabía solfear, pero ¿Se escribía entonces? ¿Se escribían las partituras para grabar? Sí, con Rubén sí. Ajá. Sí, ya todo el mundo tenemos que leer. Mal que bien, pero ya tenemos que leer. Porque, mira, el Marich tiene una virtud, que tiene muy buena oreja. Si tú te das cuenta, en cualquier fiesta, en cualquier evento, todos los músicos tienen sus atriles y sus partituras. Sí. Y el mariachi, ¿no? Es orejero. Orejero, se lo graba todo de memoria. Es que es una cualidad muy estimada, ¿no? ¡Qué barbaridad! Si eres orejero. Sí, porque si no eres orejero, si no tienes memoria, no puedes ser mariachi. Inclusive, el mariachi nunca ha contado para el inicio, siempre al jalón, ¿no? Sí, ahí no hay cuentas. El violín. Nomás a una ojeadita y órale. Exacto. Sí, y al jalón. Sí. Sí, es una cualidad muy grande. ¿Qué te acuerdas haber grabado con el Vargas, tú, güey? Grabé muchísimas cosas. Grabé un disco que me viene a la memoria de puros sones, donde había una parte. Hay un son que se llama La Culebra. Es con el que se despiden todos los grupos de mariachi. Ándale, ¿no? Sí. Y entonces se estaba estrenando el sonido estereofónico en esos momentos. ¿Te imaginas de cuántos años estoy hablando atrás? Los canales. No, pero ya en estéreo. Pero ya sí, separados. Sí, ya separados, exactamente, dos canales. Uh-huh. Entonces había una parte donde Rubén dice, a ver, ¿quién es el menos malo para tocar? Y nosotros así... A ver, tú solo mío, tú vas a tocar un solo violín. Taradán, 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 taradán. Estoy ahí tocando un solito de violín, claro, con el respaldo del Mariachi Vargas. Por eso me acuerdo mucho de ese LP. Y después hicimos de valses mexicanos, de polcas, de pasos dobles, acompañando a todos los que estaban en la RCA Víctor. ¿Ahí te tocó grabar? Ahí ¿Acompañando a quién, por ejemplo? A Miguel Aceves. Ah, no, nada más. Sus grandes guapangazos que le escribió don Rubén. Y unas cosas simpáticas, porque antes para la separación de sonidos no se usaban tanto los biombos como ahora. Y me acuerdo de Rosita Quintana, ¿se acuerdan de ella? Sí, claro. Bellísima mujer. Mi querido capitán. Ándale. Y entonces ella iba a grabar, pero le ponían una como cabina de teléfono en medio del estudio, de la sala de grabación, para que no se colaran los demás sonidos. Pero ella padecía claustrofobia. Y entonces tenía que meterse una persona a la cabina para estar con ella, para que no se alterara de los nervios.
Cosa más chistosa, ¿verdad? Qué curioso, siendo argentina, ¿no? Siendo argentina. Pues sonó con esos temas, como mi querido capitán. Y vámonos al Parque Zéfira, ¿te acuerdas? Para ver si encuentras cónyuge, decía. Sí, es cónyuge. Bueno, sí. El folclore. Ajá. Sí. ¿Y tú te tocó acompañarla? Sí, al Charravitia. Charravitia, me acuerdo un detalle curioso. Hay un son que se llama... Ay, 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 mamá, por Dios. Por Dios, qué borracho. Bueno, ese es uno. Ese es el sinaloense, ¿no? El sinaloense, pero el otro que se parece... Ay, 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 Tecalitlán. Uh-huh. A las 3 de la mañana viene... Da, 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 y remataba con... Ay, 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 Tecalitlán. Pero ese charro... Como todo se grababa en vivo, pues si se equivocaba cualquier gente, volvíamos a empezar y volvíamos a empezar. Y a veces no era un músico, era el cantante. Y ya llevamos horas grabando... Ay, 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 Tecalitlán. Y al último, en el último final, bueno, en el último final, obviamente, perdón. En vez de decir, ay, 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 Tecalitlán, ay, 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 mamá, por Dios. Ay, no, por favor, charro, ¿qué estás haciendo? En la toma número 94. Sí, había salido. Son detalles.